Yo tengo que repetir el concepto que ha emitido el presidente Luis Abinader. Creo que es una falta, o es una descolocación con los tiempos que estamos viviendo. La gente puede discutir, tener sus ideas y salir hacia adelante. Y además tenemos que ver los ejemplos. La reforma de una justicia independiente, en este caso la Procuraduría General de la República, ha subido al país en reconocimientos en tanto en transparencia, en ética como en lucha contra la corrupción. Yo pienso que cuando un país viene a estar en los niveles más altos de la corrupción y logra bajar y crecer en transparencia, lo que hay todos los dominicanos es que hacer crecer el país en lo que le beneficia. Yo creo y estimo muy importante la preocupación por la crisis, pero la crisis se resuelve con recursos, y los recursos se ganan como hace el presidente Abinader, es haciendo más con menos dinero. Y cuando no paramos la corrupción, no tenemos un procurador independiente, una procuraduría independiente, entonces tenemos una posición política y no los recursos para hacerlo. Sin recursos no se hacen las preocupaciones por la angustia del pueblo, no se cumplen. Y ya hemos visto que la corrupción se lleva unos fondos que son del pueblo dominicano. Y yo pienso que es lo correcto, a mis años, por la democracia, por el pueblo dominicano, es por lo menos sellar que esa procuraduría independiente no dependa de un hombre, no dependa de una presidenta o de una personalidad, dependa de un sistema jurídico legal que lo establezca.